podríamos habernos reunido en cualquier otra parte. ¿Acaso no le gusta mi casa? Vayamos al grano. Usted dirá. En primer lugar, quiero decirle que la carta de su padre tendrá cumplida respuesta. Me alegra saberlo. ¿Y esa respuesta cuándo llegará? En cuanto examine la situación. Me temo que no hay mucho que analizar. Está todo meridianamente claro. Usted apostó a caballo perdedor y ahora tiene que apechugar con las consecuencias. La carrera no ha terminado. Y mi caballo acabará por ganar. Es de justicia que lo haga. No se engañe. Eso no pasará nunca. Los revolucionarios son mayoría y tienen la razón y el progreso de su parte. Como si eso fuera suficiente. El poder del Estado es muy grande, pero se puede derrotar. Los patriotas mexicanos, como mi padre y como yo, somos los que nos alzaremos con la victoria. Tenemos de nuestra parte a los hacendados, la banca y al ejército. Y el respaldo de los gringos. Eso es, que son los más importantes. ¡Están condenando al país! Déjese de idealismos y de fantasías. Usted erró en su juicio. Pero ahora tiene la oportunidad de salir bien parado del berenjenal en el que se metió. Y no pierda mucho tiempo en tomar la decisión. La paciencia de mi padre no es infinita. No se preocupe. Le aseguro que le contestaré muy pronto. Pero eso sí, antes quiero decirle una cosa. ¿Usted dirá? No vuelva a acercarse a Anabel. Bueno.